Hoy veremos el videojuego que tal vez no hayas oído hablar de él, pero es un nuevo juego de Zelda llamado The Legend of Zelda The Lost Oracle. De hecho hay un tráiler, disfrútalo. Vaya muy bien el tráiler, pero ¿por qué siempre las mismas gráficas cuando usan a Toon Link? Eso para mí no es profesional, pero bueno, es la decisión de Nintendo hacer de nuevo un juego de Zelda con Toon Link con las mismas gráficas. Aparte el Skyward Sword tenía gráficas similares, el único que no compartía gráficas era el Twilight Princess, el cual me encantó.